a las 7 de la mañana. ¿Tardaste mucho en la cola? Sí, porque primero hicieron una sola cola, luego las compartieron y pasaba la gente así como si nada. Te duré en la puerta como 2 horas, no me dejaban pasar, pasaban otra cola, hasta que nos molestamos y nos dejaron pasar. Sí, o sea, lo que pasa es que el muchacho solo pasaba una cola, habían tres. O sea, lo más lógico era que pasara de cada una. Bueno, nos encontramos en el centro de votación Jean Piaget, ubicado en el sector 2 de la Caruciaña. Las mesas comenzaron a trabajar a partir de las 6:30, 7, porque hubo fallas sobre los miembros de mesa. Y como ven, la cola ha sido bastante full, vamos a decirlo así. Las personas han sido llamadas para ejercer su voto. Y como ven, se ha logrado a pesar de muchas circunstancias que hemos pasado aquí en el centro. Estamos aquí de las 9:45, ya más de 2 horas acá en la cola. La cola está algo lenta, bueno, por la afluencia que tú ves también de personas, es bastante el número de personas que ha salido hoy a votar, a ser partícipe y protagonista de este importante evento que tenemos hoy en nuestro país. Y por supuesto, la gente, a pesar de todo, aquí no se ha movido, sigue expectante, esperando su turno. Y bueno, esperamos que se agilice un poco más el movimiento porque sigue llegando gente constantemente y la cola sigue creciendo. Eso también indica una cosa positiva, que es la participación y las ganas de participar que tiene la gente hoy en este proceso. Bueno, la invitación para que se sumen, aún hay tiempo, es importante estar inscrito, digamos, dentro de este proceso que se inscribe en la historia de nuestro país y que podemos participar. Es importante lo más temprano que lo podamos hacer para que también en las noches, en horas de la noche, el resultado se pueda dar lo más pronto posible y nosotros, por supuesto, ser parte de este importante evento que estamos teniendo hoy en nuestro país. Entonces vengan a votar lo más temprano posible y se les hará más fácil la situación. Mientras más temprano, es mejor para todos. Bueno, sí, lo más lógico es que salgan a votar.